Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque, aquí en Carrizal, en el barrio de Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Pedimos una pequeña disculpilla por no haber entrado antes, pero ya saben que el problema del directo a veces tiene estos inconvenientes. ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa. Bienvenidos un añito más a compartir con todos ustedes la fe. Bienvenidos a compartir la alegría de la fiesta de María Asunción, de María a los cielos. Probablemente a lo largo de la celebración iremos desgranando y descubriendo lo que significa esta celebración religiosa, que gracias a Dios es fiesta nacional y además pues es una jornada de descanso para muchos de los que todavía siguen trabajando en este mes de agosto. Tiempo espléndido, tiempo maravilloso, con un calor que, bueno, ya lo comprobarán, ahí lo tienen, en este plano general, los abanicos sirven como un aire acondicionado, digamos que un poquito provisional, pero es lo que de alguna forma y de alguna manera puede paliar un poquito este calor. Decir, antes de que el señor vicario general dé comienzo a esta celebración, recordarles que hoy preside, ahí lo tienen, esta celebración, don Hipólito Cabrera, vicario general de la diócesis de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar el coro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos, felicidad, todo corazón. En el Día de la Madre, hoy venimos a encontrarnos con ella. Nos ha abierto su corazón, nos ha abierto su casa, nos recibe y nos sienta en la mesa de su Hijo para que participemos con alegría del pan de la vida, para estar bien con Él, a bien con los hermanos. Reconocemos que somos limitados y pecadores e imploramos su misericordia y su perdón arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Este es el momento en el que pedimos perdón, pues probablemente dentro de... Expresamos nuestro arrepentimiento diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante el Señor que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en la alegría del encuentro con el Señor, cantamos su gloria y le aclamamos diciendo: gloria a Dios. Momento para dar gracias, momento para alabar y glorificar a ese Padre que nos quiere con ternura y que nos quiere y nos ama hasta el infinito. Con Padre Dios, gloria a Dios en el cielo. Eso fue lo que cantaron los pastores en el nacimiento aquel 24 de diciembre de hace 2000 años en un mínimo pueblecito llamado Belén. Está cantando las estrofas es precisamente el párroco don Santiago, el párroco de aquí del Carrizal. Santiago Quintana Díaz.
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Con la oración de la colecta termina la primera parte dedicada a los ritos iniciales y ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte de la celebración de la Eucaristía con la escucha. Lectura de la palabra del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Hemos leído la lectura del libro del Apocalipsis, un libro que vaticina esperanza más que terror y angustia. Vamos a escuchar el Salmo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hijas de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada de oro de Ofir. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado de está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La estrana entre alegría y algazara van entrando en el palacio real. Bendita tú entre
Hemos escuchado el Salmo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Escucharemos ahora la segunda lectura, que corresponde al día de hoy, día de la Asunción de María. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora la lectura del Evangelio, que corresponde precisamente al día de hoy. Probablemente sea cuando María, llena de gozo y exultante, entona el Magnífica, proclamo mi alma la grandeza del Señor. Y lógicamente el coro, claro, que canta Jesús es Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Repasaremos después quiénes son los concelebrantes que están ayudando en el día de hoy y acompañan precisamente al vicario el general de la diócesis. El Señor esté con ustedes. Y con espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Va a proclamar el Evangelio un hijo del pueblo, Domingo Muñoz, natural de aquí, del Carrizal, y actualmente párroco en el tablero de Maspalomas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Maravilloso y precioso el texto que acabamos de escuchar. Pero vamos a escuchar ahora, como no, al vicario general de la diócesis, don Hipólito Cabrera. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Queridos hermanos, querida familia, queridos hermanos sacerdotes, servidores del altar, qué alegría venir a la casa de la Madre en el día de sus fiestas, en el día en el que todos los hijos e hijas del Carrizar y de otros lugares venimos a expresar su amor y su cariño con el fin de agradecer tantos detalles que ha tenido con nosotros durante el año desde sus fiestas anteriores a esta, para encomendar y pedir a la Virgen, nuestra Madre, por todo lo acontecido en este año, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel comunitario, o incluso a nivel eclesial o mundial, ante la realidad que vive nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestro propio ser y hacer de cada día. Hoy, como decía el Santo Padre, el Papa Francisco, en Aparecida, con motivo de la JMV, ese encuentro que cada año el Papa, cada 2 años, suele tener con todos los jóvenes del mundo entero, allá en Aparecida, delante de la Virgen, decía esto: venir aquí, Madre, para pedir a María, nuestra Madre, por la realidad de dolor y de sufrimiento que vive nuestro mundo, por la gran secularización en la que vivimos en este momento actual, por el cómo hemos prescindido de Dios y poner a sus pies la vida de cada uno de sus hijos, porque sabemos que ella lo acoge con amor, lo acoge con cariño y lo pone en manos de su Hijo Jesús, para que sea presentado al Padre del amor y de la ternura, que siempre está atento a todo lo que le acontece en sus hijos. Durante estos años, la gran preocupación de nuestra Iglesia diocesana, de la cual formamos parte y peregrinamos juntos, al igual que en otras muchas diócesis del mundo, hemos estado trabajando en torno a esa gran preocupación, que no es otra que ante la gran crisis y distanciamiento de la Iglesia, de tantas y tantas personas, ante la gran secularización que vive nuestro mundo y nuestra sociedad, ante la pérdida de valores en los que hemos caído y en este mundo estamos viviendo en este momento. ¿Cómo hacer que nos encontremos con Jesús, que nos hace discípulos, que nos hace hermanos y que nos envía justamente, como a María, a llevar la alegría del Evangelio, es decir, a realizar la tarea de la misión que desde el día de nuestro bautismo nos comprometimos? Sí, a estar prontos como ella, a ponernos en camino para, como ella llevó la alegría de en sus entrañas a su propio Hijo Jesús, a Isabel, nosotros también llevemos la alegría del Evangelio y la transmitamos a las generaciones que vienen detrás nuestro, siendo como ella lo es para nosotros, modelo e imagen a imitar, siendo nosotros instrumento en medio de las manos de Dios, como lo fue María, para anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio, es decir, la buena noticia. Por eso, al reunirnos en esta mañana, en la fiesta de nuestra Madre la Virgen, aquí, bajo la advocación del Buen Suceso, en toda la Iglesia, Asunción de la Virgen, nos ayuda a ser conscientes de que la Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre primero a la casa de la Madre y le pide, como lo rezamos tantas veces en la Salve: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Sí, Madre, hoy venimos de nuevo a tus pies a pedirte que nos muestres a tu Hijo Jesús, que nos hace discípulos y hermanos,
y que pone la confianza en nosotros como el Padre la puso en ti para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque de ella, de María, aprendemos el verdadero sentido de ser discípulo, como ella lo fue. He aquí que porque la Iglesia vive la misión siguiendo siempre la estela y el camino de la que fue primero, marcando el paso, María, la de Nazaret. Por eso hoy, en este Día de la Madre, nosotros acudimos a llamar a la puerta de la casa de María, que amó a Jesús, que lo educó, que lo acompañó, pero que aprendió de él también a ser discípula, a ser misionera, para que nos ayude a todos nosotros, sacerdotes, catequistas, animadores de la comunidad, padres y madres de familia, en definitiva, a todos los que formamos el pueblo de Dios, a transmitir a las generaciones que vienen detrás de nosotros los valores que nos hagan artífices de crear un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo más fraterno y un mundo más solidario, donde se manifieste y vivan los valores del reino, donde se encuentre con las personas de Jesús, que haga de cada uno de nosotros auténticos discípulos para la misión como María en el Evangelio, abiertos para que la intervención de Dios se realice en medio de cada uno de nosotros. Actitudes que hemos de cuidar, que hemos de mimar y que hemos de cultivar como lo hizo María, nuestra Madre. Mantener la esperanza, dejarnos sorprender cada día, en cada instante de nuestra vida, por la ternura y el amor de Dios que irrumpe en todo lo que nos acontece, como irrumpió en la vida de María. Y ciertamente, como ella, y así lo ha manifestado en el canto del Magnífica que acabamos de escuchar, manifestando la alegría de que llevamos dentro el Evangelio de Jesús. Sí, hermano, mantener la esperanza. La lectura de la misa que hoy hemos proclamado presenta una escena dramática. Una mujer, figura de María y de la Iglesia, es perseguida por un dragón, el diablo, que quiere devorar a su hijo. Pero la escena no es la muerte, sino la vida, porque Dios interviene y pone a salvo al niño. ¿Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestra gente, en la vida de cada una de nuestras comunidades? ¿Cuántas dificultades se viven actualmente en nuestra Iglesia diocesana ante la crisis del sacerdocio o ante la crisis de la vocación cristiana, en la tarea y en la misión de asumir los compromisos y la responsabilidad de cada uno de nosotros? Pero más grande que aparezca esas dificultades, esos problemas y esas situaciones que nos pueden llevar incluso a la desesperanza, Dios nunca nos deja solo. Irrumpe siempre en nuestra vida, como irrumpió en aquel momento de la historia de la salvación en la vida de María, y le dijo: te necesito. Y aunque ella intentó escabullirse y poner dificultades, le dijo: ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez está para dar a luz a un hijo, a quien se anunciará que viene el Mesías, el Salvador, Jesucristo el Señor. Y María respondió ante la intervención de Dios: aquí está la esclava del Señor, haga a mí según tu palabra. Por eso, ante el desaliento que nos podría haber en la vida, en quien trabaja por la evangelización, o aquellos que se esfuerzan por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera decirle en esta mañana, en esta celebración de la Eucaristía de nuestra Madre, con fuerza, con ahínco y con voz alta, tengan siempre en el corazón esta certeza: Dios camina siempre al lado de ustedes, en ningún momento les abandona, como en ningún momento abandonó a María cuando le dijo: sí, aquí está la esclava del Señor. Nunca perdamos la esperanza, jamás apaguemos en nuestro corazón la savia nueva que ha puesto el Señor en medio de nosotros, aunque el dragón, el mal, exista a nuestro alrededor. Brilla y sobresale por encima la intervención de Dios, que nos da esperanza, que nos da certeza, que nos da confianza, como le dio a María. Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de esperanza, tengamos una visión positiva de la realidad, demos aliento a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ayudémosles a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor. Son un motor poderoso las generaciones que vienen detrás para impulsar, alentar y animar el caminar de nuestra Iglesia diocesana y el caminar de nuestra Iglesia que peregrina aquí en este trocito de tierra que es el Carrizal.
Sí, hermano, como María, tengamos esperanza, llevemos la alegría en nuestro corazón. Dejemos de, y para que eso se haga realidad, dejémonos sorprender por Dios. ¿Quién es el hombre o la mujer de esperanza que tiene la esperanza en sus entrañas y en su corazón, sabe que Dios actúa, que nos sorprende también en medio de las dificultades, como sorprendió a María en aquel momento de oración dirigiéndose a ella? Ha sido agraciada ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Nosotros también somos agraciados ante Dios, porque se dirige a nosotros, porque nos busca a nosotros, porque quiere en nosotros, con nosotros y desde nosotros cambiar este mundo y ofrecer un proyecto nuevo de familia, de pueblo, de sociedad, de humanidad. Sí, hermano, como María, dejémonos también nosotros sorprender por Dios, como así le sucedió a María, que fue sorprendida por el ángel en aquella hermosa palabra: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Dios nunca deja de sorprendernos, como el vino nuevo del Evangelio, cuando en la boda de Caná decaía la fiesta y ella interviene y hace que su hijo convierta aquella agua fría en el vino nuevo de la alegría y de la esperanza. Sí, vivir la alegría, queridos hermanos. Si caminamos en la esperanza, dejándonos sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón. Y no podemos dejar de ser testigos y anunciadores de esa alegría como la fue María. Alégrate llena de gracia, le dice el ángel. Y ella comunicó y transmitió esa alegría como escuchábamos en el Evangelio. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña. Tenemos a una madre que intercede siempre por la vida de sus hijos, que intercede siempre por nosotros, y por eso nos hemos encontrado esta mañana, para serle agradecido y para poner en sus manos todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero también nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es la ternura de un Padre que nos ama. Sí, queridos hermanos y amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa de la Madre en esta mañana de su fiesta. Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra a su Hijo que lleva en su brazo. Ahora ella nos pide, hagan todo lo que Él les diga. Sí, Madre nuestra, Madre de la esperanza, Madre del consuelo, Madre de la vida, Madre del amor. Hoy de nuevo hemos acudido a ti, aquí, en esta tu casa, y lo hemos hecho porque queremos llenarnos de tu esperanza, porque queremos dejarnos sorprender como tú por Dios y porque queremos ser transmisores de la alegría del Evangelio. ¿Y todo esto por qué, Madre? Porque nos sentimos discípulos, hermanos y misioneros. Que así sea. Hermoso. En su homilía por el vicario general de la diócesis, don Hipólito Cabrera. Después desgranaremos un poquito pues esa homilía, que yo creo que ha sido pues una luz que ha querido en un mundo probablemente falto de salud. Vamos ahora a ratificar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Representemos ahora al Señor, por intercesión de nuestra Madre, todas nuestras necesidades en esta solemnidad de la Virgen, nuestra Madre abogada e intercesora nuestra. Por la Iglesia, para que a modelo de María sepa presentar el nuestro rostro amoroso de Jesús a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Despacito, sí, fuerte. Por nuestra parroquia, por todas las iglesias que celebran en este día su
onomástica, es decir, tienen como titular a la Virgen María. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las personas que llevan el nombre de María, para que sepan elegir y ver la escalera que conduce desde la tierra hacia el cielo, una escalera que es la fe, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que busquemos la perfección, para que no nos dejemos engañar por falsos dioses, para que miremos la entrada que María utiliza para disfrutar de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los sacerdotes, para que se dejen guiar por la madre de todos los sacerdotes, que es María, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Madre, todas estas necesidades que te hemos hecho vivir vos, y cuantos deseos y sentimientos traemos cada uno a nuestro corazón, tú los acoges para ponerlos en manos de tu Hijo y llevarlos a la presencia de la ternura y del amor del Padre. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 35 minutos llevamos ya desde que hemos comenzado la celebración de la Eucaristía desde el pueblo del Carrizal, aquí en la comarca del sureste, en el sur casi de Gran Canaria, con un calor que sigue predominando pues en el día de hoy, aunque bien es cierto que hay una ligera brisa que amortigua, por decirlo de alguna forma, este calorcito. Hipólito Cabrera, don Hipólito Cabrera, acompañado por un grupo de sacerdotes, algunos de la zona, otros no tanto. Está el párroco del Tablero, de Las Palomas, está el párroco de Arguineguín y de Mogán, está el párroco también de Ojos de Garza, el párroco de San Sebastián de Agüimes, el párroco, si no me equivoco, de Nuestra Señora de la Luz en la Isleta, don Agustín Sánchez, precisamente a la derecha de don Hipólito Cabrera, está don Santiago Quintana, que es el párroco de esta parroquia, de Nuestra Señora del Buen Suceso y de San Roque. Ahí tenemos sobre el altar no solamente el pan y el vino, sino infinidad de ilusiones, esperanzas, sueños que todos y cada uno de nosotros solemos presentarle a Dios nuestro Padre. Ahora el pan y el vino se van a convertir en la realidad del cuerpo y la sangre de Jesús de Nazaret. El incienso, símbolo del olor y de la fragancia, símbolo de esa nebulosa a veces que supone el tener fe, pero que es una realidad como el humo mismo, que desprende, que se ve, que se huele, que se nota, que se siente, casi casi que se palpa. En algún tiempo el incienso se utilizaba casi casi como ambientador cuando las grandes peregrinaciones, que de alguna forma y de alguna manera llenaban las catedrales de nuestra vieja Europa. Peregrinos que llegaban cansados, polvorientos y probablemente con un sudor tremendo a lo largo de todo su camino. El incienso servía para mitigar un poquito, a veces, ese mal olor que el cansancio, la fatiga y el camino llevaban y conllevaban. Comenzamos la parte de la plegaria eucarística. El corazón lo tenemos levantado.
demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Por razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que, de modo admirable, concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, te proclamamos, llenos de alegría, diciendo: cantaremos ahora lo que los niños hebreos cantaron cuando Jesús sube a Jerusalén aquel domingo de Ramos. Ha llegado el momento culminante de la fe católica. El cuerpo, perdón, el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Por eso es el sacramento de nuestra fe. Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y
con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, a la penúltima parte de la Eucaristía. Y lo vamos a hacer rezando juntos la misma oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Vaya por delante también la paz y nuestro abrazo radiofónico a todas aquellas personas que nos siguen a través de las cámaras de este canal. Paz sobre todo a las personas que están enfermitas, aquellas personas que tienen algún tipo de dolencia, aquellas personas que se encuentran impedidas por algún motivo y que en el día de hoy están compartiendo también con nosotros
la fe a través de esta maravillosa, si me lo permiten, maravillosa tropa encabezada por nuestro amigo Manzano, y que estamos intentando llevar de la mejor forma posible pues esta retransmisión a todos y cada uno de sus hogares. Paz, sin duda, ha habido a lo largo de esta semana infinidad de situaciones que también requieren la paz. Inmigrantes que han llegado en patera, asesinato de un jesuita en Perú, y tantos y tantos, violencia de género, tantas y tantas situaciones que en nuestra vida se tornan no como instrumento de paz, sino todo lo contrario. Vamos a prepararnos para la comunión. Es un momento importante, sin duda. Jesús va a entrar en todos y cada uno de nosotros. Este Jesús, el que irrumpió en la vida de María, irrumpe hoy también en nuestra vida en el pan de la Eucaristía. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ...50 minutos ya de retransmisión desde el pueblo del Carrizal, como decimos aquí en la comarca del sureste de Gran Canaria. Día espléndido, día con un sol radiante, con una ligera brisa que permite paliar muchísimo mejor esta inclemencia meteorológica. Para decir la comunión estarán tres sacerdotes, no hace falta que salgan todos a la vez, sino poquito a poco, disfrutando de este momento de la Sagrada Comunión. La verdad que la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso y de San Roque aquí en el Carrizal no es que sea una iglesia excesivamente amplia. Tiene una cierta incomodidad probablemente por su estrechez, pero eso no impide que se llene como el día de hoy. El señor vicario general, en su homilía, aparte del saludo protocolario, no solamente a los compañeros sacerdotes, sino a todos los que se encontraban, tanto en el interior del templo como aquellos que lo seguimos a través de las cámaras de este canal, hizo un pequeño repaso y un pequeño recorrido pues a la situación de cierta secularización que está viviendo el mundo de hoy, ese alejamiento entre la iglesia y la feligresía. Incluso hizo mención al encuentro que su santidad el Papa Francisco tiene hoy en Aparecida, ese encuentro mundial con la juventud, que probablemente sea, digamos, que el vivero, o que debería ser, mejor dicho, el vivero pues de no solamente futuras vocaciones, sino también compromiso desde la fe, con la fe y por la fe en el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo que, como decía Hipólito Cabrera, probablemente no favorezca el que las relaciones entre la Iglesia y la sociedad actual pues sean, tenga un feeling. Es, digamos, un poco que hay que poner sobre la mesa aquello, decía él, que nos separa, que nos divide, que no somos capaces de conectar. Y por ello él ponía como ejemplo María, una mujer que, aun a pesar de las dificultades, como el mundo de hoy en el que vivimos, a pesar de las dificultades, de todas y cada una de las dificultades que en el mundo suceden, pues ella supo, ante incluso a veces, sin saber ni cómo ni por qué, supo decir que sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y de alguna manera, don Hipólito Cabrera también anunciaba con el lema que la diócesis de Canarias pues lleva este año como lema en su programa pastoral, seamos misioneros. María también fue corriendo a la montaña a su prima Isabel a comunicarle la alegría que llevaba dentro. Por eso ella comparte con su prima Isabel famoso cántico del Magnificat,
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. Dios de Salvador, ese magnífico relato que el Evangelio de Lucas nos enseña y que ha sido muy bien proclamado, como decíamos, por el hijo del pueblo, Domingo Muñoz Pérez, actualmente párroco de la Santísima Trinidad en el tablero de Maspalomas. Coro parroquial, que también está amenizando nuestra celebración en el día de hoy. Qué bueno es que en todas las parroquias exista alguien que aporte, que ayude, que colabore musicalmente con todas y cada una de las celebraciones. Le da un carisma especial, le da un matiz diferente. Decía San Agustín, aquel famoso santo del siglo IV, que quien canta reza a Dios dos veces. Pues no sería un mal ejemplo que rezáramos no solamente una, sino dos veces. Don Hipólito Cabrera también hacía mención a la lectura del libro del Apocalipsis, que a pesar de ser una lectura un poquito fatalista, un niño que va a nacer y un dragón que está esperando para comérselo. Dios siempre tiene la última palabra y Dios es el que salva y libera precisamente de las dificultades. Dificultades que, como decía él, vivimos en el mundo de hoy. Ahí tenemos esa talla maravillosa, preciosa, de Nuestra Señora del Buen Suceso, con el niño en brazos. Ahora, dentro de muy poquito, saldrá a la puerta, de alguna manera como queriendo abrazar a todos y cada uno de los vecinos de aquí del pueblo de Carrizal. Sale a la puerta para que todo aquel que quiera, pues le diga buenos días, buenas tardes, según venga por la mañana o a otra hora del día. Estamos casi a punto ya de acabar nuestra celebración. Probablemente llegue el momento ahora de agradecimiento, de dar gracias. Probablemente alguna poesía, algún verso todavía caerá. El Santísimo vuelve a su sitio, a su lugar de reserva, al sagrario. No allí escondido, sino siempre con una llamita, con una lucecita, para que todo aquel que quiera sepa dónde se encuentra, le diga, le pida, le agradezca infinidad de cosas. Como en cualquier familia, pues es hora de limpiar los cacharros. Como decía Santa Teresa de Jesús, Dios siempre está entre pucheros. Pues como en cualquier familia, una vez que se acaba de comer, pues hay que limpiar. Y es don Santiago Quintana el encargado en este momento, pues, de limpiar los utensilios que hemos utilizado para compartir, para repartir y para alimentarnos de nuestro gran hermano Jesús de Nazaret. Salva, te rogamos, Señor, que por intercesión de la Virgen, nuestra Madre, que ha subido a los cielos, llegue a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, descolme de sus bendiciones. Amén. Les acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien hemos recibido el autor de la vida. Amén. Y a todos nosotros reunidos hoy para celebrar con devoción la fiesta de María, el Señor nos conceda la alegría del Espíritu de los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Pues volver a felicitar a todo nuestro pueblo del Carrizal por su fiesta, en honor a la Virgen del Buen Suceso y San Roque, que están siendo unos días estupendos de participación, de convivencia, en todo. Estamos muy contentos. También, pues, agradecer a Don Hipólito su presencia hoy en su agenda tan apretada,
que de un momento dijo que sí, que venía a compartir con nosotros la celebración, también a los compañeros sacerdotes. Don Vicente se excusó, tenía una hermana un poco delicada, y algún compañero también de vacaciones. Agradecer a todos, la colaboración. No quiero nombrar a nadie, para que no se quede nadie atrás. Sí voy a nombrar, por las circunstancias, a Celestino y a... ¿Se me fue? A Matilde. Celestino y Matilde, que están enfermos, parecientes, que durante tantos y tantos años nos han acompañado y que, bueno, pues un recuerdo especial para ellos. Y ahora, pues, entonamos el himno a la Virgen del Buen Suceso y después la procesión. Vamos a escuchar el maravilloso himno a Nuestra Señora del Buen Suceso. Don Santiago Quintana, retórico está él precisamente por las fiestas que le toca, por las fiestas patronales. Que tenemos que ir todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Allá de la puerta de Nuestra Señora del Buen Suceso. Le daré paso después a nuestra querida compañera Obdulia, que continuará con ustedes esta retransmisión. Ya una vez que esté Nuestra Señora del Buen Suceso esté fuera, y que pasarán, por supuesto, por los animales y todo el mundo que quiera. Ya hemos ido, ya estamos, hemos sobrepasado la hora de retransmisión. Con todos y cada uno de ustedes. Qué bonito es el ver el templo abarrotado de gente que más y que menos aprovecha, pues, para acercarse precisamente al trono de Nuestra Señora del Buen Suceso.
y de San Roque. Fiestas que, si no me equivoco, se empezaban el día 3 de agosto y que terminarán mañana jueves, día 16. La iglesia esta del Carrizal, que comenzó en allá por el siglo XVII, pero en lo que es hoy en día la sacristía, y con el paso del tiempo, lógicamente, al ir aumentando, digamos que el... al ir aumentando la población, pues ha tenido que ponerse, construir pues esta iglesia que hoy en día tenemos. Una ermita y una iglesia que sin duda era la época en el que se de alguna forma estábamos unidos, o se estaba unido al Real Señorío de Agüimes, que fue el que de alguna manera quiso que esta iglesia, en aquella época la ermita entonces, se levantara. Estamos hablando del siglo XVII, en torno a la mitad del siglo XVII, para allá por el año 1650-1660. Yo creo que sería bueno que todos leyéramos de vez en cuando los programas de las fiestas, porque hay un interesantísimo artículo de don Antonio Estupiñán Sánchez, perdón, que es hijo del pueblo de aquí, de Carrizal, y que ha escrito una historia que viene precisamente en el programa de las fiestas, que lo titula La casa de la huerta y la ermita, iglesia del Carrizal, se reparten 879 años de historia. A veces es bueno que en los programas parroquiales pues seamos capaces de ver, observar y compartir pues infinidad de anécdotas y de situaciones que no tenemos. Ya va poquito a poco pues despejándose el pasillo central, por donde la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso se acercará a la puerta, donde va a ser venerada por todo aquel que quiera. Ya los sacerdotes se están preparando pues para acompañar a María precisamente en esa ofrenda. Aquí estamos, las campanas suenan, pues porque ya estamos a punto de caramelo, como quien dice, para que puedan de alguna forma... Ahí tenemos un aspecto exterior de la parroquia, abarrotada de gente. A veces nos... iba a decir yo que casi nos peleamos, pero a veces siempre estamos intentando buscar el mejor sitio, el mejor puesto, y sobre todo en el día de hoy buscando la sombra, que yo creo que también es bueno que puedan aportar. Por ahí vemos también a nuestros compañeros de este canal. Venga, qué maravilloso equipo, qué maravillosa familia dirigida por nuestro amigo Manzano, que estos días está haciendo una cobertura maravillosa y genial. Una cobertura que a veces supone sacrificar el tiempo y los lugares y los espacios vacacionales para poder entrar, si ustedes nos lo permiten, en todos y cada uno de sus hogares. Hemos tocado silenciosamente en la puerta de todos y cada uno de los hogares y gracias por abrirnos, gracias por decirnos pasen, gracias por decirnos siéntanse como en su casa. Pues este canal sin duda es también la casa de todos y de cada uno de ustedes. Ahí tenemos precisamente el lugar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el lugar por donde van a ir desfilando todos y cada uno de los animales que desde la feria, desde el recinto de la feria, han estado esperando la llegada de este momento. Decimos que nos hemos pasado de la hora, pues hemos estado 1 hora y 10 minutos en la celebración de la Eucaristía, 1 hora y 10 minutos que ha marcado el reloj en riguroso directo para todos y cada uno de ustedes. Tiempo, como ven, maravilloso, aunque las banderitas se mueven, no es que sea un ambiente, pues excesivamente, un clima, perdón, excesivamente ventoso, sino que la brisilla de aire que corre pues se agradece.
De alguna forma, las fiestas del Carrizal es la apertura, por decirlo de alguna manera, pues a las fiestas de diferentes lugares de la zona. Pues ahora dentro de poquito vendrán pues las fiestas del Cristo en Ingenio, posteriormente las fiestas de vecindario. Y así sucesivamente, pues una fiesta tras otra. Que en el fondo la fiesta lo que marca es un poco pues esa maravillosa unión, ese derecho que todos y cada uno de los vecinos de los pueblos tienen para poder disfrutar. Cuando uno era pequeño, sin duda, pues en las fiestas se ponían los mejores trajes, los mejores galas. Eso también significaba un poco que era un día diferente, un día distinto. Se ha apagado ya la luz del trono. Eso significa que está a punto de echar a andar, no de echar a correr, todo lo contrario, de echar a andar Nuestra Señora, la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso y de San Roque. Como decía, las fiestas es un lugar de encuentro, probablemente sea el lugar donde a veces las familias se ven, se encuentran, después de tiempo. Es un lugar donde se comparten vivencias, donde se comparten recuerdos, donde se comparten situaciones, anécdotas. No nos olvidemos que la historia está llena precisamente de eso, de situaciones. No es anónima, de situaciones, de rostros, de caras, de gestos, que son los que van marcando, los que van escribiendo esa hoja de ruta, los que van marcando la vida de todos y cada uno de nosotros. Todos de alguna manera dejamos huella en la historia, unos más, unos una huella más profunda, otros menos, pero todos de alguna manera y de alguna forma vamos dejando esa huella para el recuerdo y en la vida de los pueblos. Ahí está la banda, esa maravillosa banda de Ingenio. No nos olvidemos que la sociedad musical de la Villa de Ingenio, que nos acompaña, bueno, que nos lleva acompañando todos estos años, y les puedo decir que tocan de maravilla, porque no podía ser de otra manera. Precisamente ahí tenemos al director, don José Bucetas, que es este hombre con la camisa negra, como la famosa canción Tengo una camisa negra. Bueno, pues don José Bucetas también tiene esa camisa que de alguna forma le distingue del resto de los miembros y que es el que va a dirigir de una manera maravillosa, como todos los años hace, esta banda. Yo casi por mi parte me voy a ir despidiendo, ya está casi la procesión a punto. Le voy a dejar paso pues una voz quizás más maravillosa que la mía, de nuestra amiga y querida compañera Obdulia, a la que ya le voy a decir buenos días. Buenos días, Obdulia. Buenos días, Paco. Voz maravillosa también la tuya, porque sin duda alguna siempre contribuyes a que entendamos un poquito más y mejor las celebraciones religiosas, sobre todo para disfrutarla también. Pues ya saben, con la salida de los pasos hacia la puerta, yo me despido probablemente hasta el año que viene. Así que, como siempre digo en mis retransmisiones, procuren ser felices. Chao, un abrazo.
ambiente muy participativo en esa explanada de la Plaza del Buen Suceso en Carrizal, a la espera de que la imagen de la patrona pues ya se acerque al pórtico principal del templo para, junto con la imagen de San Roque, inicie ya ese recorrido en procesión por las principales calles de Carrizal. Antes será, como ya es habitual también, el desfile de los animales ante la imagen de la patrona, y nosotros, en lo que se va disponiendo todo para disfrutar de esas imágenes que acabamos de comentar, vamos a ir conociendo distintas impresiones, distintos comentarios, y seguidamente vamos a hablar con la responsable o la representante de la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen Pimpina Herrera. En estos momentos nos acompaña Pimpina Herrera en representación de ese grupo de personas que conforma la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen, que ha estado trabajando también duro para elaborar ese programa de fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Suceso y San Roque de este 2018. Pimpina, buenos días. Muy buenos días. Como digo, mucho tiempo trabajando, pero llegados a este punto, a este día grande de la fiesta, ¿satisfacción? Muchísima, este año más que nunca. De verdad que hasta el día de hoy han salido los actos preciosos, mucho acompañamiento, y lo que yo decía, formar un equipo era lo bueno. Ayuntamiento, parroquia, colectivos, patronato. Y es lo que hemos conseguido, formar ese equipo y que las fiestas salgan de esa manera. Se han visto arropados en todos los actos que se han celebrado hasta el momento, Pimpina, pero si tendríamos que destacar uno. Todos, no hay ninguna, aunque la romería anoche fue espectacular. Y yo espero que hoy también el día grande, el día de nuestra Virgen del Buen Suceso y mañana San Roque, pues sean días grandes y días de acompañamiento. El tiempo pues también acompaña, porque hace un poquito más de fresco, sobre todo para salir luego en procesión acompañando pues a la Virgen y a San Roque, pero me gustaría, Pimpina, que hiciera una invitación a los vecinos para que sigan participando en los actos, que todavía queda mucho por celebrar. Por supuesto que sí, sin los vecinos las fiestas no tienen sentido, ¿no? Cuando se elabora un programa de fiesta como se ha elaborado, es con la intención de invitarles a todos y que todos participen. Hemos hecho un programa de fiestas donde hay para niños, mayores, jóvenes y para todos. Entonces, lo importante es que vengan. Así que si nos están viendo, vengan a la fiesta, asistan, acompáñenos, paren la tele, no este canal, ¿eh? Con este canal pueden seguir siempre. Pero eso, un ratito, acompáñenos. Pimpina, muchísimas gracias, y desde el papel que le toca jugar, pues felices fiestas. Igualmente, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Gracias. Esa es nuestra misión también, que las personas que no puedan estar presentes en estas celebraciones, en los principales actos programados, pues que nosotros llevárselo a través de la pequeña pantalla. Así seguiremos haciendo. Acordes del himno nacional para recibir a la patrona carrizalera. Enseguida, esa gran descarga de voladores que indican ya la presencia de la imagen de la Virgen del Buen Suceso en ese pórtico principal, dispuesta ya para recibir nuevamente, como lo hacía en la tarde noche de ayer en esa romería ofrenda, para recibir a todas las personas que han querido acercarse en la mañana de hoy, este día grande de las fiestas, a rendirle desde distintas facetas ese homenaje, ese tributo. En esta ocasión se va a realizar por medio de ese desfile de animales ante la imagen de la Virgen.
Seguimos viendo imágenes de esa explanada y ahí comienza ya con ese numeroso ganado, esa apertura de ese desfile de animales por esta explanada ante las imágenes de la Virgen del Buen Suceso y San Roque. Tan solo veremos una representación de la participación en esa feria exposición de animales, porque será imposible que desfilen todos, ya que según hemos podido conocer se acerca al centenar de reses las que han participado en esta feria, además de otros numerosos tipos de animales como aves, una importante representación también y destacada la de los caballos, que ha sido pues importante el atractivo que se ha producido en ese recinto ferial de Guayadeque, de la zona de Carrizal, con motivo de estas fiestas. Aplausos para recibir también a los ganaderos que desde primeras horas de la mañana se encuentran ya en Carrizal, venidos desde distintos puntos del municipio, desde distintas zonas de la comarca del sureste de Gran Canaria y también desde distintas zonas de la isla, porque han querido acudir, no han querido perderse la cita de estas fiestas carrizaleras que cada año concentran y congregan pues a numeroso público, pero sobre todo esa cuantiosa participación de animales. Estamos viendo pues, como decía, una representación, pero sobre todo esos animales que cumplen con esas características que por parte de la organización se exigen para la participación. Destacado también pues esas ayudas que se han previsto otorgar a los ganaderos para contribuir con ello a los gastos en los traslados y también en la alimentación de los animales. Es una especie de agradecimiento por contribuir también al lucimiento de estas fiestas, como estamos pudiendo comprobar en la mañana de hoy. Aplausos, reconocimientos también para esos ganaderos por su, no, ya no solo por su contribución, como hemos destacado, sino también por esa importante y sacrificada tarea que realizan y sobre todo porque son muchas las horas que tienen que dedicar para poder llegar a esta hora del día con los animales para participar en este desfile y después de haber participado también en esa feria. Una feria en la que ha destacado también la participación de público principalmente con edades muy tempranas, que han querido acercarse y conocer pues todos esos animales que participan hoy en esta feria. Así que destacamos también la participación de los niños y niñas que se han acercado, a las familias que han disfrutado también de esa imagen que nosotros también le ofreceremos de ese recinto ferial de Carrizal, donde cada año tiene lugar esta feria exposición de ganado. Seguimos así disfrutando de los actos programados para celebrar la fiesta de Carrizal en honor a la Virgen del Buen Suceso y San Roque, la fiesta de la Asunción de María, que es también pues una manera de celebrar nuestra fe, la resurrección de Jesucristo en el que todos han resucitado. Estas son palabras del párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso.
impresionantes imágenes emotivas también en esta mañana de hoy, en la que vemos desfilar las imágenes de los animales por delante de la imagen del santo, pero sobre todo es una manera también de rendir tributo por parte de los ganaderos de nuestra isla, nuestros ganaderos, los hombres también de la tierra y los animales, a la patrona de Carrizal. Principalmente también lo que es admirable es cómo se comparten distintas generaciones en este en estas imágenes que estamos viendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues cómo son distintas generaciones las que comparten un mismo escenario y las que comparten una misma tarea. Una saga dedicada durante toda una vida al cuidado también de los animales, como es la del desaparecido Blasito Sánchez. Ahí vemos también ya la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, preparada porque será la encargada del acompañamiento musical durante el transcurso de la procesión. Del calor y del sol, vemos también cómo la fe, la devoción ha vuelto a unir a muchísimas personas hoy en Carrizal en torno a esta celebración, una celebración que nosotros estamos intentando llevarles hasta sus hogares, pues en la medida en que podemos, con todas esas actividades que se han programadas, es imposible llevarlas o transmitirlas todas, pero sí que estamos intentando llevarles un trocito de cada una de las actividades para que ustedes desde casa también puedan disfrutar y ser partícipes de esta celebración. Autoridades eclesiásticas, también estamos viendo las autoridades políticas municipales congregadas en torno a esta Plaza del Buen Suceso, una amplia representación de los representantes de los distintos partidos políticos que conforman la corporación municipal, que se dan cita también hoy en esta celebración, en este 15 de agosto. Y también pues muchísimo público, como decía, muchísima participación en esta Eucaristía solemne que hace ya un ratito que ha terminado, y después de esta celebración estamos a la espera ya de que se produzca el inicio de esa procesión por las principales calles de Carrizal. Ahí vemos uno de los protagonistas de estas jornadas. Comparte en celebración la Virgen del Buen Suceso, la patrona de Carrizal, con la celebración también de San Roque. Fiestas que se están celebrando estos días con un amplio y variado programa de actividades, con actividades que también hemos podido conocer algunas a través de este canal televisión, otras que seguiremos llevándoles hasta sus casas estos días. Pero recordemos que precisamente hoy, miércoles 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora del Buen Suceso, hay una importante cita con el folclore y con la tradición, como ya es habitual. La agrupación folclórica y cultural Guayadeque de Carrizal ofrecerá ese encuentro zonal que cada año pues llevan a cabo, desarrollan en el marco de estas fiestas. Ese encuentro zonal Virgen del Buen Suceso, que contará en esta ocasión con la agrupación Echentive de La Palma, que también participaba en la romería ofrenda en la tarde-noche de ayer,
También se contará con la agrupación folclórica Jardín del Corvo de Gran Canaria y paralelamente se desarrollará la 21ª muestra de solistas tradicionales con Cristian Peña de La Gomera, Mario Leal de Gran Canaria y Alba Suárez de Gran Canaria. Esto será en el Parque del Buen Suceso a las 8 de esta tarde. Con los acordes de esa primera marcha por parte de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, se inicia ya el recorrido en procesión de las imágenes de San Roque y de la Virgen del Buen Suceso por la zona del Toril, por las principales calles del casco de Carrizal, pero en dirección a la zona del Toril. Seguiremos de cerca también esta procesión, pero recuerden que este miércoles 15 de agosto, una vez finalizada la procesión, entre todas las personas que deseen, entre todos los presentes en esta plaza, se ofrecerá un brindis popular y verbena del solajero con nueva imagen y su bandurria. Eso será en la Plaza del Buen Suceso. A las 5 de esta tarde, segunda carrera de carretones, Buen Suceso 2018, a partir de las 5 con la colaboración del Club Deportivo Enríscate. Así que aún hay mucha fiesta que celebrar, aún hay muchas actividades por disfrutar, así que acérquense por Carrizal para vivir y compartir y disfrutar de estas fiestas. Nos hacemos una idea también de ese seguimiento, de ese acompañamiento de las imágenes en su recorrido en procesión. Nosotros vamos ahora a charlar unos minutos con el alcalde de la villa, don Juan Díaz Sánchez. Nos acompaña el alcalde. En unos instantes recuperaremos esa entrevista al primer edil de la villa, don Juan Díaz Sánchez, que se encuentra disfrutando de estas fiestas en esta mañana. Parece que ya es posible, vamos a darle paso ya a esa entrevista con el primer edil de Ingenio. El alcalde de la Villa de Ingenio, don Juan Díaz Sánchez. Don Juan Díaz, muy buenos días. Hola, buenos días. Sin duda alguna, asistimos hoy a una de esas máximas expresiones de la participación en la calle de la ciudadanía que se concentra en torno a estas fiestas patronales de Carrizal, después de vivir también intensamente la jornada de la romería con muchísima participación. Sí, después de la romería, que es otra de las exponentes más importantes de cualquier fiesta, donde participan toda clase de colectivos, musicales, culturales, vecinales, etcétera, etcétera, la propia parroquia, en este caso también el patronato del Bicentenario, pues creo que hoy pues toca ya la parte religiosa, por un lado,
que es justamente ahora, después de la procesión y por la tarde, pues lo que ya no tiene acostumbrado la agrupación folclórica Guayadeque, que es el encuentro zonal que hace ellos año tras año. Y después ya viene San Roque y a seguir disfrutando la fiesta, que creo que ha sido un gran éxito de participación. Hay muchísima alegría en la ciudadanía, que lo que pretende es eso, que la fiesta la disfrutemos con alegría, con mucha ilusión, con positivismo y olvidar los problemas que tenemos durante todo el año y compartir en este caso los ratos de alegría. Máxime, en una época estival en la que también pues disponemos de un poquito más de tiempo libre y en torno a eso se ha configurado también el programa de fiestas que a continuación pues hablaremos con la concejala responsable del área de festejo. Don Juan Díaz, pues que siga usted también disfrutando desde el papel que le toca jugar de estas fiestas. Pues muchas gracias a ustedes y además una vez más agradecer a toda la ciudadanía la participación, el saber estar, el comportamiento, que creo que eso es lo básico para que una fiesta salga bastante bien. Muchísimas gracias por sus palabras, lo básico y lo importante, porque eso garantiza también el resultado de las actividades que se programan. Lorena Quintana es la concejala de festejos en el Ayuntamiento de Ingenio, un cargo que ha estrenado pues hace poquitos meses, pero en este tiempo de trabajo me atrevería a decir que puede mostrar ya su satisfacción. Sí, apenas llevo 2 meses y la verdad es que esta era la primera fiesta que organizaba en colaboración con varios colectivos, especialmente con el patronato, y muy contenta. Se han llenado todos los actos, tanto en el parque como en la plaza, han estado todos llenos, la participación ha sido muy, muy alta, hasta incluso este año hemos hecho que los vecinos participen decorando sus balcones y sus casas, facilitándoles material y nosotros mismos también ayudándolos y a la vista está el resultado. Se intenta desde el área que usted dirige pues ir también variando el programa para conformar una combinación de actos que sobre todo en verano intente cubrir un amplio espectro de la población de todas las edades con todo tipo de actividades. Sí, es un programa muy, muy amplio, empezamos aquí en el Buen Suceso, continuamos abajo en el Burrero en San Aragán y también tenemos lo del cine de verano. El programa recoge actividades para todos los públicos, para todas las edades, actividades tanto deportivas como culturales, como religiosas. Es un amplio programa con el que pretendíamos que todos los vecinos y vecinas del municipio participen activamente y así han hecho. Prácticamente terminando una fiesta y ya se empieza a programar la siguiente. Sí, estamos programando continuamente fin de año, también carnavales, continuamos con las fiestas de barrio. Aquí acabamos y continuamos abajo, como dije antes, con San Aragán. Y la romería de Teror ya también en la vuelta de la esquina. Exacto, me olvidaba, la romería de Teror que ya la tenemos ahí en septiembre, el 7 de septiembre, que también participan los vecinos con las guaguas que ponemos desde el ayuntamiento. Lorena Quintana, muchísimas gracias por sus palabras y como les he ido comentando a los compañeros tanto del Bicentenario como de la entidad pública municipal a seguir disfrutando de la fiesta, pues un poco desde la figura que representan. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, también a todos los vecinos y vecinas y animarles también a que sigan participando como lo han hecho hasta ahora. Ana Hernández, concejala también en el Ayuntamiento de Ingenio, de distintas áreas municipales, nos acompaña en esta mañana disfrutando también de este ambiente festivo. Un ambiente festivo, Ana, buenos días, que se vio bastante lucido en la tarde de ayer. La vimos disfrutando también de la romería ofrenda. Sí, hola, muy buenos días. Pues sí, siempre, bueno, a mí me ha gustado la romería desde siempre, ahora por un poquito más de responsabilidad, pero sí, no cabe duda que está siendo una fiesta muy participativa, una fiesta que está saliendo pues muy, muy bien, que hemos tenido varios días con muchísima participación en diferentes actos y, bueno, la felicidad que da el ver que el pueblo está aquí disfrutando también.
es el mayor éxito que puedan tener el trabajo que uno realiza, sin duda alguna. Ana, no sé si me voy a meter en un terreno en el que no debo, pero desde la Concejalía de Hacienda principalmente, todos los cambios en la legislación que están habiendo, la organización de actividades se está haciendo muy compleja. ¿En este sentido qué tiene que anunciar? Bien, sí, es verdad, es bastante complejo. Hemos tomado la decisión de hacer determinadas funciones de fuera de lo que es la contratación que tenemos que llevar, porque si no, no se podría realizar. Hemos tenido que decidir y firmar informes de necesidad, para nosotros son de necesidad o de urgencia, en este caso más bien de interés general, para poder sacar las fiestas adelante, ya no solo estas, sino fue también en su momento San Pedro, porque nos está impidiendo, nos está encorsetando demasiado, y hasta que no nos pongamos al día al 100%, pues tenemos que sacarlo y hacer pues revisiones de oficio, y es verdad que nos está costando un poquito, con un poquito más de responsabilidad de que a lo mejor podríamos tener, o la tranquilidad que podríamos tener si lo hubiéramos tenido todo contratado. Hay que cumplir la ley, hacerla cumplir, pero sobre todo ajustarse. Ana, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de esta fiesta. Muchísimas gracias a ustedes, les invito porque todavía queda un poquito más de fiesta y tanto después aquí pasaremos a la Playa del Burrero. Y bueno, en fin, de invitar desde aquí a toda la vecindad a que nos acompañe. Gracias. Con esa invitación a seguir disfrutando, a seguir acudiendo a todas las actividades programadas, tanto en estas fiestas como para el resto del verano, nosotros vamos a seguir también ofreciéndoles a todos ustedes lo que está aconteciendo hoy en Carrizal con motivo de esta festividad, con motivo del Día Grande de las Fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque. Seguimos contemplando la imagen del templo, de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso y de ese ambiente que se sigue viviendo en los aledaños de la iglesia y también de la plaza. La gente quiere seguir disfrutando de estas fiestas. Si algo también caracteriza a celebraciones de este tipo, es precisamente pues la feria exposición de ganado que ha transcurrido durante toda la mañana en ese recinto ferial de Carrizal y también en parte del barranco de Guayadeque, donde se han concentrado numerosos animales, como he ido comentando, venidos desde distintos puntos de la isla. Principalmente se ha contado con la participación desinteresada de ganaderos del municipio, más concretamente de la zona de Carrizal, los cuales también, pues, en cierto modo han sido agasajados durante toda la mañana, pero han sido gratificados por parte de la entidad pública municipal. Seguimos nosotros adelante, vamos a seguir conociendo también lo que está sucediendo en Carrizal con motivo de estas fiestas que venimos contándoles. Hoy es el día grande de la festividad de Nuestra Señora del Buen Suceso y seguimos porque mañana también habrá actividades en Carrizal. Será la festividad de San Roque con Santa Misa a las 9 y a las 11 de la mañana y con la solemne función religiosa a partir de las 7 con posterior procesión por el sector del Toril. Vamos a centrarnos nuevamente en lo que está transcurriendo y lo que ha estado transcurriendo a lo largo de la mañana y nos vamos ahora hasta ese recinto ferial de Carrizal. El concejal don José López nos acompaña precisamente en este recinto ferial donde hoy se está viviendo, pues como pueden comprobar ustedes, un gran y buen ambiente. Don José López, buenos días. Hola, Otulia, buenos días, mi niña. Nunca mejor dicho en cuanto a lo climatológico, pero sobre todo en cuanto a la participación, tanto de público como de animales en esta feria exposición. Yo creo que era una necesidad de llegar a un buen acuerdo, como así ha sido, por parte del Bicentenario, de la organización del Bicentenario y de la Concejalía para conseguir realmente una fiesta con todo el brillo que se merecen. La Feria de Ganado vuelve una vez más a ser uno de los platos fuertes de estas fiestas nuestras, del Buen Suceso, como lo son también en la fiesta de la Candelaria y en la fiesta de la parte alta.
Hoy aquí una vez más tenemos un nivel muy importante de participación en cuanto a ganado vacuno. Estamos hablando de 75 que participan en lo que es la organización del concurso, por llamarlo así, donde cada animal es premiado, pero también otras 30 vacas más que también los propietarios han querido traerlas y exponerlas. Este año la verdad que se ve muy cubierto el recinto ferial, hasta tal punto que los caballos hemos tenido que enviarlos a la parte inferior del barranco, que también hablamos de aproximadamente unos 30 caballos. Animo a los vecinos a que se acerquen abajo al barranco de Guayadeque, en la parte del Carrizal, para que lo vean. Lo mejor de esta feria, una vez más, es el gran atractivo que es para los niños. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de traer gallinas, estamos hablando de traer auténticas colecciones. Tenemos un lujo de vecinos en nuestro municipio que tienen auténticas exposiciones de animales de muchas características y que son bastante llamativas de cara a los niños. Estamos hablando de palomas, estamos hablando de cabras, ovejas, pájaros. Es decir, prácticamente cada vez yo entiendo que este debe ser uno de los actos a seguir potenciando y promocionando. Principalmente nos quedamos con esa imagen de los más pequeños que se acercan cada vez más a lo que conforman también pues una de las señas de identidad de nuestro pueblo, como puede ser la agricultura y la ganadería. ¿Satisfacción desde el área que usted dirige? Absolutamente. Es decir, yo creo que días como hoy es para realmente veas el reflejo de lo que ha sido todo un año de gestión y de trabajo. Un departamento que ha sido recientemente fortalecido, incorporando más personas para que nuestro técnico perito agrícola pueda estar más tiempo con nuestros agrícolas. Lo hemos dicho, con nuestros agricultores, perdón, lo hemos dicho, el trabajo de prevención es importantísimo, anticiparnos en cuanto a los abonos, en cuanto al producto fitosanitario que se puede usar. Todo eso hace que la cosecha sea de mayor abundancia o no tenga tan buenos resultados. Y eso es lo que estamos satisfechos de ver, que este trabajo que estamos haciendo, pues el resultado es más que manifiesto. Y por otro lado, también quiero comentar la feria, que también es competencia mía, de artesanía y agroalimentario, que también la tenemos en la calle principal de nuestro pueblo antes de acercarnos a la iglesia, que una vez más pues viene a traer los productos artesanos y típicos de nuestra zona. Don José López, muchísimas gracias y que siga disfrutando de esta fiesta. A ti, Odulia, y gracias por tus consejos siempre. Elio Suárez representa hoy también aquí a esa concejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Ingenio. Con él vamos a hablar en los próximos minutos también para conocer algunos detalles más de esta feria, exposición de animales que se ha programado con motivo de estas fiestas patronales de Carrizal. Elio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos conocido un poquito los detalles de la participación, pero sí que me gustaría, Elio, que nos hablara precisamente de una de esas tradiciones que ya, pues, o imágenes que son habituales en estas fiestas, y es el desfile de los animales ante la imagen de la patrona, la Virgen del Buen Suceso. ¿Se repetirá esa imagen? Sí, como viene siendo tradición, pues justo cuando acabe la misa, que acabará dentro de muy poco, y la imagen de la Virgen pues se encuentre en la entrada de la iglesia, pues pasarán un desfile de la representación de los animales que están expuestos aquí, ¿no? Elio, ¿se ha recuperado también pues esa forma de gratificar de alguna manera la participación de los ganaderos en este tipo de actividades? Esta actividad, que está subvencionada por el Cabildo y también el Ayuntamiento, pues tiene que poner también sus medios, pues en esta participación pues los animales reciben una ayuda por el transporte de estos animales, y aparte también hay una relación de premios que hay un veterinario responsable de todo este evento que va valorando pues tanto el aspecto físico y las condiciones del animal, que tengan ese nivel comparativo con la raza, y se van evaluando, ¿no? Elio, ya que hablamos de gratificación, en cierto modo también de reconocimiento, tenemos con nosotros a un invitado.
Sí, tenemos aquí a un señor, Antonio Suárez Santana, creo, si no me falla, lo conozco de hace muchos años, coincidimos en el Jardín Canario trabajando incluso, muy buena gente, y claro, él tiene una experiencia muy grande en agricultura y ganadería, toda la vida ha trabajado en la agricultura y ganadería, y encima alternando para sacar a la familia, pues con un trabajo en el Jardín Canario, que está en la zona de Tafira, que hay que ir allí, venir todos los días, y todo esto, ¿no? Entonces este señor, pues, no sé, le tengo una alta estima y es una persona que se merece, pues, todos los parabienes, ¿no? Muchas gracias, Helio. Y nosotros aprovechamos para conocer cuál es la visión que don Antonio tiene, pues bueno, cuando participa en este tipo de actividades, en esta feria, y cuando contempla un recinto como este con tanta participación. Hombre, pues estoy muy contento porque en el Carrizal las fiestas de agosto son tremendas. Son una de las mejores fiestas. Anoche fue un asombro de gente y hoy también hay participación, lo que se viene haciendo todos los años. Es una tradición que viene de hace muchos años. Y nosotros estamos muy contentos con eso. Que el ayuntamiento y todos colaboren con esto y se está viendo muy bien. Don Antonio, a mí me dijeron que el año pasado usted recibió un merecido homenaje por esa labor y por esa dedicación. Un año después, ¿usted no ha abandonado o sí esa tarea? No, la tarea de los animales sí lo dejé. La agricultura no, porque tengo la finca actualmente hoy. Y se me hizo el reconocimiento y yo ahora mismo protesté con el concejal de don José López, porque no se me, eso no yo se llevó a cabo, que él fue el que revolvió su aire, porque no se entendió nada de lo que hicieron. Pues nosotros, en lo que está en nuestra mano, le reconocemos también a través de los medios de comunicación y en este caso este canal televisión, pues ese esfuerzo, esa dedicación, seguro que empezaría siendo pues una afición y luego se convertiría en una tarea, como ya anunciaba Helio, para también en cierto modo sacar a la familia adelante. Pues vaya nuestro reconocimiento, don Antonio Suárez, desde los compañeros, desde el equipo de este canal televisión y precisamente en un recinto y en un entorno como es este que está usted disfrutando. Muchas gracias. Eso es lo que se vivía en ese recinto ferial de Carrizal, que prácticamente está siendo ya desalojado tras el desfile de los animales también ante la imagen de la patrona, la Virgen del Buen Suceso, que continúa junto a la imagen de San Roque recorriendo las calles de Carrizal, ese recorrido en procesión, acompañados de muchos fieles, de muchos devotos que han querido concentrarse hoy aquí en Carrizal y que nosotros pues prácticamente estamos ya llegando hasta al final de esta retransmisión. Seguimos viendo imágenes de lo que es la plaza y el exterior de la Iglesia del Buen Suceso y aquí nosotros vamos a darles las gracias a ustedes también por seguirnos a través de la pequeña pantalla, por elegirnos para seguir este trabajo y esta retransmisión y también pues les emplazamos a nuevas actividades de estas fiestas. Señoras, señores, que disfruten del día.